Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuánto magnesio necesita mi cuerpo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de, eh, pues, de las necesidades de magnesio. Eh, en muchos episodios mencionamos nosotros un producto que se llama MagicMac, pero si usted no tiene acceso al producto MagicMac, que es un tipo de magnesio especial, usted puede tratar de usar casi cualquier magnesio, claro, hay distintas calidades de magnesio. Déjeme decirle que hay ocho clases de magnesio, ocho clases. Este, el que se ha descubierto por estudios clínicos, por estudios que hacen las universidades y demás, que mejor se absorbe por el cuerpo, que mejor efecto tiene más rápido, es el que llaman citrato de magnesio. Nosotros hace unos años descubrimos eh, las ventajas del citrato de magnesio y desde entonces que usamos el citrato de magnesio que nosotros llamamos Magic Mac, a la composición nuestra, es como un tipo de té, un té que se prepara en agua caliente o en agua fría, no importa, y generalmente nosotros lo recomendamos por la noche. Lo recomendamos por la noche porque hemos visto que cuando una persona utiliza eh, el citrato de magnesio, el Magic Mac, pues empieza a dormir bien, amanece descansado, eh, el magnesio tiende a reducir la resistencia a la insulina, por lo tanto ayuda a los diabéticos a que necesiten menos insulina. Este, reduce la presión porque activa la bomba de sodio-potasio en el cuerpo y todo ese tipo de cosas. O sea, que el magnesio es mm, realmente milagroso. De hecho, nosotros terminamos llamándole a este suplemento Magic Mac, que quiere decir como magnesio mágico, ¿no? Precisamente por eso, porque mis mismos consultores certificados de metabolismo decían, don Frank, eso es milagroso. Esta señora no dormía y está durmiendo. Don Frank, eso es milagroso. El este señor no le bajaba la prisión y la acaba de bajar y el médico le quitó el medicamento. Y así. Por eso le llamamos Magic Mac. Pero lo que quiero explicarle es cómo usted determinar cuánto magnesio necesita su cuerpo, ya sea que es el nuestro, porque tiene la ventaja de conseguirlo en un natural Slim, o ya sea que es el magnesio que usted consiga allá afuera. ¿no? Eh, obviamente todos los magnesios no son iguales, igual que todas las personas no son iguales. Este, el mejor sería si usted consigue citrato de magnesio, que es el que realmente mejor funciona. El Magic que es eso, citrato de magnesio. Pero vamos a hablar un momentito de cómo usted saber. Cuál es la dosis correcta para su cuerpo. Este, voy un momentito a la pizarra ¿ok? para explicarle esto. Fíjense, eh, a través de muchos años de práctica, eh, descubrimos eh, que las personas que tenían obesidad o diabetes, si no suplementaban con magnesio, o no bajaban rápido o no podían controlar la diabetes. Así que nos dimos cuenta que para efectos de bajar de peso o controlar la diabetes, o bajar la presión, era imposible hacerlo sin magnesio. Viendo la literatura clínica, la literatura, clínica, literatura de, 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 la, de la ciencia, de, de, de los estudios clínicos de las universidades, de, de la Clínica Mayo, de la Universidad de Oxford y demás, nos dimos cuenta que se ha descubierto en estudios eh, de población que se han hecho, lo que llaman epidemiológicos, este, que el 86% de la población padece de deficiencia de magnesio. ¿ok? El magnesio como tal, es un mineral que está mucho en la naturaleza. Cuando usted mira un bosque y ve un bosque verde, lo que está mirando es el verdor, el color verde que produce la clorofila, que tiene la clorofila. La clorofila es esa sustancia que es como si fuera la sangre de una planta, eh, que es lo que ayuda a convertir la luz solar en energía para, para producir los carbohidratos y la energía de la planta. ¿no? Pero la clorofila es verde, y la clorofila es verde porque contiene magnesio. Así que el magnesio refleja la luz verde. Cada vez que usted ve en la naturaleza algo que es verde, está mirando magnesio. Porque el magnesio refleja la luz verde. Por ejemplo, la sangre de su cuerpo, cuando usted se pincha un dedo y ve una gota de sangre, ve que es roja. Pero es roja porque tiene hierro. Y el hierro refleja el rojo. Y el magnesio refleja el verde. Así que cuando usted está comiendo mucha verdura, muchas cosas verdes, usted está en efecto consumiendo mucho magnesio. Usted ve una grama verde, está mirando clorofila, está mirando magnesio. Ve un bosque verde, está mirando magnesio. Y cuando mira lo verde, en la naturaleza, está mirando el magnesio. Ahora, el magnesio es vital porque participa en más de 300 acciones enzimáticas del cuerpo, mucho más que el calcio. De hecho, el calcio no se puede usar sin magnesio. Por ejemplo, hay muchas personas que le están dando calcio, 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 calcio. calcio el mismo médico le está dando calcio y el cuerpo no puede usar el calcio por falta de magnesio. Y le salen espuelones. Le salen espuelones en el cuerpo, acumulaciones de calcio que, que el cuerpo no puede utilizar. Eh, pero para saber cuánto es la dosis real que necesita su cuerpo de magnesio, lo que nosotros hemos descubierto en la práctica, y, y es lo que recomendamos en nuestros libros, El poder de metabolismo, Diabetes sin problemas y en los Natural Slim, es que el magnesio siempre debe usarse a tolerancia intestinal. ¿Qué es la tolerancia intestinal? Pues la tolerancia intestinal es el máximo de dosis diaria de magnesio que usted pueda consumir antes de que le cause una leve diarrea, porque la leve diarrea quiere decir que ya se sobreexcedió. Imagínese usted que las células del cuerpo son como si fueran un cubito, imagínese las células, no lo son, pero son como si fueran un cubito. Si usted a ese cubito le echa cierta cantidad o lo sube a cierta cantidad, cuando llega al tope se desborda. Pues así mismo pasa con el magnesio. Usted necesita, sobre todo si usted tiene un sistema nervioso excitado, que es un sistema nervioso que tiene dificultad para dormir, que, que, que tienen el cuerpo bien tenso, que les duele por acá y arriba, si usted tiene duda de si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, que es lo que controla su metabolismo, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV. Y ahí hay cinco preguntas. Te este vas a ver si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Pero sobre todo, las personas que tienen un sistema nervioso excitado necesitan mucho magnesio. Porque es un mineral que relaja. Y el sistema nervioso excitado es un cuerpo que está bien tenso. Ahora, cuando hay exceso de magnesio, se desborda. Que es lo que entonces produce la, la, la breve diarrea o leve diarrea que le da a una persona cuando se pasó del exceso. Por lo tanto, ¿cómo se utiliza este suplemento? O cualquier suplemento de magnesio. Ya sea tableta. Este lo que pasa es que es en polvo, es más, de más fácil absorción y, y, y está creado en lo que llaman forma iónica. Iónica es que tiene como electrones vivos, ¿no? Y entonces pues el cuerpo lo absorbe muy rápido, ¿no? o sea que se necesita menos que el magnesio regular. Pero si no tiene acceso a este, pues el que sea usted lo puede usar a tolerar, y lo debe usar a tolerancia intestinal. Este, por ejemplo, se usa así. Usted empieza con una cucharadita, no cucharada, cucharadita. En 6 onzas, 7 onzas de agua, a lo mejor qué sé yo, 200 mililitros de agua, ¿no? La primera noche. La próxima noche, usted va a usar una y media. Lo subió media. La próxima noche usted va a usar dos. La próxima noche usted va a usar, ya lo adivinó, 2 y media. Y va siguiendo de media en media. Y la próxima noche usted va a usar tres. Cada noche usted lo usa una sola vez y le va subiendo media más. O sea que usted empezó en una. Después, la segunda noche, una y media. La tercera, en dos. La cuarta, en dos y media. La tercera, en tres. Y vamos a decir, por ejemplo, que usted llegó, porque todos somos distintos, llegó a tres y media y al otro día usted tuvo una leve diarrea. ¿Qué quiere decir esa diarrea? Se debordó. Se debordó porque se pasó usted de la tolerancia intestinal. Quiere decir entonces que su dosis ya no sabe usted que no es tres y media, es demasiada. Su dosis verdadera es la última dosis. Anterior, que en ese caso usted sería de tres cucharitas, ¿no? Hay personas de, de una cucharita, personas de cucharita y media, personas de dos cucharitas, pero aunque usted lo estuviera haciendo con cápsulas, usted puede ir subiendo poco a poco. Si son tabletas, va subiendo en tabletas y, tab y medias tabletas y demás, hasta que usted llegue a una dosis, que es la dosis, dosis máxima que su cuerpo tolera de magnesio sin que se sobrepase su tolerancia intestinal. De esa forma usted tiene su cuerpo cargadito. Del magnesio, que es tan vital para todas las acciones del cuerpo, y usted empieza a proteger su cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.